Gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Magnum por acá saludándoles. En el vídeo de hoy tenemos el KPZ M41, versión alemana del tanque M41 A1 americano. Es lo mismo, copia y pega en cuanto a chasis, en cuanto a torreta, blindaje, todo es lo mismo en su versión americana, con varias adiciones más que obviamente le hicieron los alemanes en su momento, y ya se las vamos a nombrar por acá. Vehículo de rango 4, Battle Rating 6.3. Si pueden ver o pudieron percatarse, el de la rama estadounidense es de 6.0, pero bueno, es por las mejoras que tiene este. ¿Y cuáles son? Bueno, su primera mejora y más significativa es Heat Effect. Tiene munición Heat Effect que perfora 254, y ya saben de qué va esto, cómo se comporta en esto VR. La verdad ayuda muchísimo, ya que muchas veces la PDS se quedaba un poquito corta, y el daño que hace la PDS, pues es un daño, a ver, yo lo diría que es como si tuvieras que matar a alguien a puñaladas, pero con una aguja. Te vas a tardar algo. Claro, tampoco así, estoy exagerando, pero es algo así. En cambio, con las IDF, pues ya soluciona muchísimo eso. Entra el tiro y si le das bien, pues va a explotar de una vez. Y si no le das bien, también va a ser el daño suficiente como para que te dé ventaja en la... Aparte de eso, le añaden también granada de humo, le añaden visión nocturna, que la verdad la vas a utilizar, pero nada, en este VR, en 6.3, no la vas a utilizar para nada, porque muy pocas batallas nocturnas hay. Pero son las mejoras que le agrega la rama alemana a este M41. Creo que lo único, y esto se lo voy a decir para los que quieran empezar a jugar con este tanque, es un huevo, un dolor de cabeza jugarlo de stock, ya que de stock viene solamente con la PCR, que creo que en la rama americana viene con la AP, que ayuda, para mí ayuda muchísimo más que la PCR, porque esto es un dolor de cabeza. Esto sí es matar con una aguja, la verdad, caerle a puñaladas a alguien con una aguja. Es una locura tratar de matar a alguien con la PCR. Pero bueno, en fin, es un tanque que se comporta bastante bien, hecho para flanquear, escutear. La verdad, se sacan unas buenas partidas escuteando y flanqueando a toda la gente. Bueno, es mi forma de jugar y lo han podido ver. Y es un tanque que la verdad me agrada bastante también. Su versión americana también me agrada. Y esta, pues ya añade esas mejoras que te van a ayudar muchísimo más en la batalla. ¿Qué tengo que decir en cuanto a... perdón, pasa que estoy un poquito mal de la garganta, pero ¿qué tengo que decir en cuanto a... A ver. A su blindaje, pues es un blindaje totalmente... ¿Para dónde me fui? Dios. Es un blindaje totalmente inexistente, igual. Te pueden perforar con una coaxial de lado, sin ningún problema, lo pueden ver. 15 milímetros. 4 milímetros, y todo lo que te encuentres te puede perforar, la verdad, todo lo que te encuentres de frente, de lado, te puede perforar. Con coaxiales, como acabo de decir, te pueden hacer bastante daño en su parte de lado. Pues la verdad es un vendaje con el que tienes que tener muchísimo cuidado, que muy poca resistencia ofrece. Por eso es un tanque para flanquear y para tomar ventaja de su movilidad, ya que su movilidad es bastante buena, alcanza 72 kilómetros por hora, según lo que dice allí, pero bueno, muy rara vez llega a esa velocidad. Bueno, no tengo más nada que añadir de tanque, espero que disfruten los clips que van a ver a continuación, y no olviden suscribirse, darle like y compartir. Muchísimas gracias. Por este lado.
que es lo mejor. Y vamos con este trazo. Se va bastante rápido, como pueden ver. Me vio. Bueno, no me quedo. Creo que no lo hubiese matado tampoco, creo que le hubiera hecho rebote. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Joder, 33 segundos por te lo agradezco. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Solamente, y tengo a alguien aquí en A. ¿Qué será lo que estará aquí en A? Debe ser algo rápido. Contar y que no se some otro. Lo bueno es que no estoy escauteado todavía. Tendré que irme por aquí. Seguir flanqueando. Me parece extraño que haya venido ese solo y no viniera con alguien más, ¿no? Con el que está aquí en A, pero bueno, para saber ahora dónde está este, debe ser algo fácil. Aquí no veo a nadie tampoco, así que bueno. Todavía aquí no hay nadie. No hay nadie. Así se hace, chicos. Pero bueno, vamos este ganando. Voy a buscar una mejor zona de tiro porque ahí no te tengo a tiro. ¡Genial! A lo mejor con la otra munición sí te tenía tiro. Bueno, a ver. Ahí. Si el mapa lo permite, esto es lo mejor que se puede hacer. Si el mapa y los enemigos. Increíble que por aquí no haya nadie. O sea, ni en la montaña, ni por aquí abajo hay nadie. O sea, los únicos dos que vinieron fueron el 34S y este PT. No vino nadie más. ¿Qué equipo nos ha tocado? Perfecto. Salir muy arriba tampoco porque después puedo salir en el radar de ellos, en el mapa de ellos. Toda la munición, toda tu munición. La parte de arriba es la más débil del T95. De lado, por supuesto. Estamos por delante del enemigo. Si avanzaba más a quererle disparar a los dos, iba a salir en su mapa y no quiero eso. No quiero salir en su mapa. Qué mal tío el primero, la verdad. Si hubiera sabido dónde le disparé, pero lo más probable es que la cámara de tiro la detectó de otro lado.
todo el mundo. Un último esfuerzo. La victoria será nuestra. Que digo yo, tiene más de 5 segundos de Palm Protection. Es largo y en la parte de lo que te digo, hace rato debí haberte matado, cabrón. ¿Cómo puede ser posible que sobrevivieras a eso? Partidita, arranca. Estoy dando el botón, ¿qué fue?
funcionando ahorita la izquierda, así que algo debe haber. Salvado aquí. Oh, ahora vamos a huir, ¿no? Bueno, vamos a huir para ninguno. Oh. What the fuck. Esto es increíble. La suerte que tengo aquí no creo que la vuelva a tener. Uno me pela, el otro, ¿qué dice? ¿Rebote? ¿O me peló también? Porque es que no puede ser, aunque... Pero el explosivo que tiene eso me tuvo que haber hecho algo si me hubiera dado de directo. Creo que no, ni siquiera me pegó. Porque no puede ser posible. ¡Wow! Rodeado. Debemos contraatacar. Sabía que había sido un tiro. Aquí está. Bueno, no fue ese, fue otro que me disparó. A ver, yo vi un fogonazo de otro lado, no de aquí. No de ese. Sí, vuelvo y repito. Vi un fogonazo de otro lado. Sí, no fue ese, no fue ese. Sí, impresionante. Dame chance. Dame chance. Siento que hay algo más por ahí. M18 aguanta. ¡Ey!